La jornada de detención de talento que realizarán las ligas y Ser Deportes cuenta con el apoyo del gobierno municipal de Pueblo Bello, en la gestión de su alcalde Danilo Duque Barón, quien es reconocido por las comunidades y atletas como el alcalde del deporte. Edwin Cuellar, director del Instituto de Deportes y Recreación Municipal, señaló que la gestión del alcalde Duque ha priorizado por el deporte como herramienta de desarrollo y bienestar de la población. Sobre las expectativas que tiene la Dirección de Deportes de Pueblo Bello, se conoció que en el fútbol, además de los deportistas que de forma individual quieran probarse, se tiene asegurada la participación de los clubes Pueblo Bello y Arihuaní. Cuellar agregó que en el caso del voleibol, el municipio cuenta con un grupo selecto de atletas en las ramas masculina y femenina, al igual que los ajedrecistas que hacen vida deportiva en Pueblo Bello, quienes a su juicio poseen gran talento. La Coordinación Municipal de Deporte, en cabeza de nuestro señor alcalde Danilo Duque Barón y nuestra primera dama, gestora Marilú Carreño, nuevamente dando buenas noticias en materia deportiva en nuestro municipio. El día sábado tenemos las convocatorias para todos los jóvenes de nuestro municipio, de nuestras veredas, que quieran participar del proceso de selección que se va a realizar a nivel departamental para las próximas competencias nacionales que se van a llevar a cabo en el eje cafetero en Armenia. Están cordialmente invitados todos los jóvenes a que hagamos uso de nuestro buen tiempo libre y participemos de cada una de estas actividades. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.